estamos sí. poner de inmediato, don Felipe Pablo. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer eh, en nombre de, del presidente Milati y, y su directorio eh, por, por temas de agenda y, y las invitaciones. No pudo asistir, pero usted bien sabe que es un tema que nosotros le hemos puesto mucha dedicación: una, una gerencia de operaciones y seguridad que se creó para. para darle la importancia que merece el tratar los temas de, de seguridad. Hay un compromiso por parte del fútbol y hoy día lo que queremos es comentar y mostrar eh, en lo que estamos, que creo que es importante eh, en, este, en esta materia. Así que... Ahora vamos a poner la exposición. Muy bien, adelante don Felipe. Gracias, presidente. Bueno, y ahora podemos abrir la sesión, perdón, estamos en concuerro, así que en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. No va <laughs> ¿Ah? Algo vale, algo vale. Gracias, gracias. Adelante, ya. don Felipe. Presidente y senadores presentes, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, página número dos. Por favor. Vamos a ser bien breve para mostrar en lo que estamos hoy día y qué es lo que creemos que podemos hacer como aporte. Dentro de la situación actual, hoy día, qué es lo que tenemos nosotros aproximadamente de manera anual: 710 partidos de Primera División, Primera B, Copa Chile y otros campeonatos. Eh, dentro de esto, nosotros hoy día tenemos una coordinación. Eh, como acciones, y ahí quienes participan, en, en este caso, reuniones de partido que se hacen previa a todos los partidos, donde participa Estadio Seguro, delegaciones regionales, carabineros, clubes y ANFP. Nuestro objetivo en cada una de las reuniones es presentar las propuestas de seguridad para un partido, que es lo que emite el club que ejerce local. Se definen las medidas de seguridad que se deben adoptar, y con esta información, la delegación luego emite la autorización de, de partido. También existen reuniones de programación que son semanales, donde participan Estadio Seguro, Carabineros, TNT y NFP. ¿Y cuál es el objetivo? Claramente revisar lo que pasó hacia atrás y la programación en términos de las condiciones que se tienen que dar. Nosotros contamos eh, en la actualidad con derechos de admisión, que son eh, unas prohibiciones que existen, hoy día técnicamente se llaman código 101, que son los. Los de que tienen prohibición de ingreso al estadio por una orden judicial también existe el código 102 eh, que es un derecho a admisión creado por el fútbol en el año 2017 que buscó eh, prohibir y dejar fuera a aquellos que cometían algunas faltas que aún no eran sancionados por un tribunal por un, por un juzgado de policía local eh, y las tomamos hoy día tenemos casi 6.000 mil personas con prohibición de derecho a admisión en la página, en la página siguiente queremos mostrar ¿Cómo es un, un día de partido en términos generales? Este es un sistema de seguridad privada que establecen los clubes, que es lo que nosotros tenemos. En un caso este es el caso del Estadio Monumental, donde ustedes pueden ver que hay cortes de calle en la, en la parte más periférica donde están eh, los puntos rojos. Tenemos ingresos, eh, los cuales a nosotros nos permiten el poder seleccionar y agrupar a las personas, los hinchas que existen. Eh, en la parte inferior abajo, que es más o menos la celeste central, ahí se dejamos un detalle que es la Galería Magallanes, por ejemplo, donde hay accesos, paleta, de detector de metal, mesa de revisión, guardias, PDA, que son para eh, el control del ingreso de las personas. En la página siguiente ya hacemos la ampliación de lo que nosotros tenemos, y acá hay medidas de seguridad que no son menores, porque no toda la seguridad va en relación a los guardias. Nosotros tenemos medidas de seguridad que se adoptan, como por ejemplo un centro de control y comando, que es el CCTV, donde en la primera parte ustedes podrán ver que es donde se detectan las faltas. Hoy día esto también permite llevar un control y también un, un registro. Para posteriores eh, ejercicios de derecho a admisión o, en este caso, prohibiciones judiciales. Existen también dentro de las medidas que nosotros tomamos como organizadores, todo esto en relación a lo que nos permite la ley 19.327 y su reglamento, como corte de calle. En eh, los cortes de calle, que es lo que lo instalamos para extender el perímetro eh, interior del estadio? Tenemos controles de acceso de identidad, donde hoy día tenemos una mejora continua y también les vamos a comentar en lo que estamos. Y claramente, en la última parte, tenemos lo que son los guardias de seguridad. Todo, todo esto, en realidad, para nosotros es un plan de operación y seguridad y no es solo seguridad. La lámina siguiente, eh, vamos a mostrar, por ejemplo, ahí que lo que muestra es el CCTV, que es lo que nosotros le llamamos Central de Control de Cámara y Seguridad, eh, donde se definieron zonas de los estadios para la operación e instalación de estas cámaras. Se instalaron cámaras en zonas perimetrales, acceso al interior del estadio, con hora y días de respaldo de las imágenes. Esto lo estableció el reglamento de, de la ley, en este caso el fútbol profesional. Se estableció también el trabajo en conjunto del CCTV por parte carabinero y el jefe de seguridad, el organizador. Acá hay dos responsables un día de partido, en este caso por el lado de, de los clubes, es un jefe de seguridad que además lo respalda eh, la ley y su reglamento, y en conjunto con el jefe de servicio, que es carabinero, toma las decisiones operativas por parte de este mix de público privado. Eh, hemos logrado con esto identificar personas que han cometido delito y falta, eh, y en este sentido eh, es lo que nosotros llevamos a cabo con eh, los códigos 101 y 102 que se llaman. En la página siguiente, cuando hablábamos de los cortes y cierres de calle. Es importante mencionar que acá también existe un trabajo público-privado, donde hoy día se coordinan con las municipalidades, con carabineros, y lo que hacemos es extender el perímetro. Hoy día la ley habla de un kilómetro a la redonda, lo que permite ejercer control de identidad, controles de entrada, revisión del público. Esto claramente lo que hace es tener un, eh, un sector perimetral seguro para el ingreso a los hinchas, evitando, que es lo que buscamos hoy día, muchas veces los reventones de puerta, ingreso de personas no autorizadas, pero sobre todo, más que una persona pueda entrar o no, lo que se busca es que una persona al ingresar sea revisada, no pasa por una entrada, pasa por la seguridad que vamos a tener para poder hacer eh, esta revisión. Todo esto se hace previamente a cada partido. En la página siguiente eh, tenemos los controles de acceso y identidad. Hoy día ahí agregamos un acceso que es el Fan ID. Nosotros tenemos, a diferencia de otros eventos, el fútbol profesional tiene un, una normativa que para nosotros es muy buena, que es toda entrada se vende nominativa eh, y con un root. Toda persona que ingresa tiene que portar su cédula de identidad y además la tiene que mostrar, pero está asociada a una entrada. Eh, nosotros, contra eso, cruzamos base de datos, como le, les comentábamos, con la prohibición judicial y el derecho a admisión. Para bloqueo en la venta y también bloqueo en el ingreso. Validamos la cédula de la entidad mediante una pelea o celulares con las bases de datos. Y hoy día eh, nos encontramos trabajando en la implementación de un FanID. Hicimos dos pilotos en nuestros partidos de la selección chilena en regiones, Concepción y Viña del Mar. Porque lo que estamos buscando es incorporar mayores estándares de seguridad. Entendiendo que para mejorar un control de acceso, hoy día tenemos que tener nuevos sistemas de tecnología. Las medidas de seguridad en la página siguiente que aplicamos hoy. Y aquí básicamente es lo que es los guardias de seguridad, tal cual como le indica el reglamento de la ley 19.327, a nosotros no entregaron funciones que los guardias de seguridad pueden trabajar en el fútbol, atribuciones a los guardias de seguridad en términos de vestimenta y otro elemento. Eh, los guardias acá pueden hacer, eh, el, el, tienen la, la, la posibilidad de prohibir el ingreso de personas con prohibiciones judiciales y creemos que claramente podríamos autorizar el uso de elementos de protección, tal como lo muestra ahí una foto, por la característica que tiene nuestro evento, entendiendo que es un evento especial y distinto a otros. Eh, si lo llevamos en la generalidad, por eso hablamos de, del fútbol profesional, eh, no es el, el guardia de instalación, no es el guardia de una faena, de una obra, sino que es el guardia de fútbol profesional. En la siguiente, les quiero mostrar hoy día cuál es la formación general que tienen los guardias, que ustedes seguramente ya lo tienen muy, muy, muy claro, pero claramente hoy día existe una capacitación para los guardias de 90 horas para obtener su credencial de OS10 previo a un examen en carabinero. Pero claramente los, las asignaturas o conocimiento que se le entrega al guardia de seguridad no van en la línea de las acciones que hoy día se ejecutan en un evento como el fútbol profesional. Estamos separando el fútbol profesional porque tiene ley, pero es muy similar a lo que pasa en los eventos masivos y claramente para nosotros no es comparativo lo que pasa con nocheros, Rondines, con de edificios, condominios, fábricas. Fábrica, claramente no existe una formación especializada en los guardias de, para espectáculos de fútbol profesional. En la siguiente eh, diapositiva eh, queremos un poco nosotros hemos hecho un resumen eh, y con esto ya casi finalizando las funciones que cumple un guardia de seguridad en los estadios. Eh, ¿Cuáles son las funciones? Tenemos filtro de ingreso que previene el ingreso de personas sin entrada y vendedor ambulante. Tenemos revisión y cacheo, que es una actividad que le permite al guardia de seguridad hacer una revisión de vestimenta de persona, que es la única actividad que hoy día lo permite, no lo permite ninguna otra actividad y eso lo entregó el, el reglamento. Eh, tiene que cubrir perímetros y sectores claramente delimitados por rejas, eh, que muchas veces se le llaman cuchillas en la parte técnica, pero impide que traspasen ciertos lugares. Eh, y para esto hay que tener claramente una preparación. Existe el interior de cancha y ahí tenemos que tener personal con alta capacidad de concentración para prevenir estos ingresos no autorizados. Y tenemos contención de ingresos no autorizados con violencia, que claramente acá es donde tenemos nosotros posible ingreso a los estadios, donde lo, lo que se ha escuchado por ahí, reventones de puertos que son eh, generados para, para que las personas puedan ingresar. Eh, claramente, esto es una diferencia, y, y nosotros creemos que acá deberíamos adoptar ciertas medidas especiales para situaciones especiales con respecto a los guardias de seguridad y que es lo que hoy día eh, estamos, estamos trabajando. Matías, tú vayas a complementar en las últimas dos, que son las partes finales, que creo que es importante poder. Voy a sumar a don Matías, que, que es parte de nuestro equipo eh, asesor. Adelante. Muchas gracias, presidente. Eh, bueno, señalar al respecto también en relación al proyecto de ley eh, propiamente tal que está en tramitación en esta comisión. En primer lugar, señalar que el fútbol profesional como actividad actualmente está contenido en una normativa general que es la Ley 19.327 de derechos y Deberes de los Espectáculos de Fútbol Profesional que incorpora también normas en materia, en materia de seguridad como también le incorpora su reglamento. En general, y para no extendernos mucho, es, hay regulación, hay autorizaciones previas y funciona en una lógica operativa bastante similar a lo que es el proyecto de ley contenido en el Boletín 666-39, eh, con bastantes especificaciones, por cierto. Para la, además, este proyecto, esta ley que está hoy día vigente, estamos trabajando como ANFP, participando en una mesa de trabajo con la Subsecretaría del Interior, con el, con el programa Estadio Seguro, para la reforma y perfeccionamiento no solo de la ley, sino que también de las distintas medidas operativas que se eh, trabajan eh, permanentemente en los estadios de Chile para brindar un espectáculo más seguro, una experiencia estadio mucho mejor a la que, a la que estamos habituados. En atención a la especialidad de la ley 19 y hemos trabajado con, el, con, el con la subsecretaría del Interior y con el programa de estadio de seguro, entendiendo que es en ese cuerpo normativo donde se tratarían las materias propias de seguridad en los espectáculos de fútbol profesional. Consideramos que debiera ser el lugar, sin perjuicio lo cual, consideramos, y si me permite la siguiente lámina. Eh, eh, señalar que para nosotros es muy importante esta ley en cuanto es un proyecto de ley que consideramos un proyecto de ley general eh, sobre, la, sobre la materia de seguridad pri, privada, que, que necesariamente tendrá una aplicación supletoria a la normativa especial que rige hoy en día al fútbol profesional, eh, que, que en, este, en este proyecto de ley, además consideramos que es el lugar idóneo para evaluar probablemente, si no es, si no es en, la, en nuestra normativa especial, en, la, en el trabajo que estamos realizando actualmente con la Subsecretaría del Interior y con el programa Estadio Seguro, en relación a la, evaluar la posibilidad de una formación especial y especializada para guardias en eventos musicales y espectáculos de fútbol profesional. Eh, también es necesario plantear la necesidad de convalidar la experiencia previa o considerar otra clase de estudios, como por ejemplo son los estudios de, de educación superior para la formación especializada en esta, en esta clase de espectáculos. Y finalmente señalar que para la mejora en la protección de los guardias es necesario también que se considere el contar con elementos de protección especial para uso exclusivo del personal de de seguridad formado para este tipo de espectáculos. Entendemos que no nos referimos a, las, a, a los elementos contenidos en la ley de control de armas, pero sí existen un montón de elementos que no están contenidos en la ley y que son eh, eh, susceptibles de ser utilizados por, por los guardias de seguridad para este tipo de eventos, ha atendido también los riesgos de seguridad que están contenidos en este proyecto. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho de, de pedirle a todos los invitados que... Nosotros tenemos plazo de indicaciones este viernes ¿ya? para poder a este proyecto de ley. Si ustedes quisieran hacernos llegar a los miembros de la comisión propuesta, ojalá lo hagan a todos los senadores de la comisión en forma completamente transparente y abierta. Para eso lo hemos invitado, para poder efectivamente proponer modificaciones si ustedes estiman que el proyecto de ley tiene oportunidades de mejora. Justamente para eso lo hemos invitado. Así que le agradecemos una vez más eh, su presentación. Vamos a dejar ahora, en segundo lugar,. A Smart Partners, al señor Francisco Nivaldo del Campo, entiendo que está por ahí, eh, director general, hasta aquí presente, por favor. Al igual que en el caso anterior, tiene siete minutos para poder exponer. Perfecto. Lo escuchamos. Muchas gracias, eh, señor presidente. Bueno, vamos, vamos a exponer, si ¿sí es que podemos colocar la presentación. Mientras, por, por su intermedio, señor presidente, agradecer el espacio. La oportunidad de poder estar hablando respecto a lo que es modernización en, en tecnologías de seguridad, tanto para el sector privado como también público, pero en este caso en lo que es el sector privado. Eh, bueno, me presento, soy Francisco del Campo, fundador y director general de Smart Partners. Fundé hace 10 años Smart Partners con la intención de aportar al país con tecnología que haya demostrado resultados a nivel internacional para aportar en lo que es la seguridad, seguridad pública, seguridad privada y seguridad nacional. En eso hemos tenido la oportunidad de estar en reuniones con policías, instituciones, fiscalías, tanto norteamericanas, europeas, australianas, asiáticas, conversando qué es, lo, qué es lo que están utilizando y qué es lo que ha generado ese impacto. Y en ello encontramos dos herramientas que son las que queremos conversar hoy día y que creemos que pueden ser un aporte. Uno son las cámaras corporales para los funcionarios de seguridad, y segundo son los dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea, más conocidas como Taser también. ¿Más conocidas como qué? Como Taser, Sí. Siguiente, siguiente, muchas gracias. Bueno, eh, directamente, obviamente vamos a hablar de, del proyecto de ley de seguridad privada, pero creo que es, es importante tener el contexto de que esto también aplica y tiene incidencia eh, relevante para otros proyectos que se van a discutir, que son el RUF, eh, registro audiovisual y seguridad municipal, eh, como para tenerlo en perspectiva. Siguiente, por favor. Pero, derechamente, lo que es la ley de seguridad privada, en términos generales, creemos que, que es algo positivo esta iniciativa, que se esté llevando adelante, que se esté discutiendo la posibilidad de modernizar eh, la regulación. Va a ser clave para fortalecer tanto el servicio de seguridad privada a los funcionarios, como a la ciudadanía que, que recibe estos servicios. Eh, pero también creemos que se debe esclarecer qué se entiende, por ejemplo, por nuevos recursos tecnológicos, cuando se habla en el artículo 4 o en, en otros artículos para así llegar a un óptimo de transformación de seguridad pública y privada a través de la tecnología con ciertos estándares que aseguren resultados, que al final del día es lo que, lo que más nos importa a Bueno, hablando de estas dos do herramientas que, que más, más impacto han mostrado. Eh, primero, hablar sobre las TASER, dispositivos de inmovilización neuromuscular, eh, que se utiliza para poder contener a una persona durante cinco segundos y así las fuerzas de seguridad puedan contar con una herramienta intermedia al arma de fuego, por ejemplo, los vigilantes utilizan arma, armas de fuego y pasan de o el bastón retráctil o las manos a, a disparar. Entonces, esto es una herramienta intermedia que por eso se dice que permite salvar vías. De hecho, eh, se, se estima que más de 270.000 vías se han salvado gracias a poder contar con, con esta herramienta que en vez de usar letalidad, utiliza un sistema menos letal que permite de todas maneras llevar al éxito el servicio de seguridad. Estas se usan en más de 100 países. ¿Ya? Eso es importante, o sea, básicamente se usa en gran parte del mundo por más de 17.000 agencias eh, en distintos eh, países líderes, pero también en Latinoamérica, en países como México, Colombia, Brasil y recientemente anunciado el mes pasado en Argentina también ya comienza a, a utilizarse. ¿Y por qué esta masificación y por qué por tanto periodo de tiempo también? Eh, por lo siguiente, una de las grandes razones o lo, lo que más se entrega eh, estos dispositivos es... ...ser un, un disuador, un, un efecto de, de escalar la violencia en las interacciones. ¿Por qué? Agrega dos nuevos escalones al uso progresivo y racional de la fuerza... ...a lo tradicional. Las Otras herramientas de uso de fuerza, que son no sé, el bastón retráctil, gas pimienta... Eh, mismo arma de servicio, pasa de defundar el arma, la advertencia al defunde... ...y utilizarla. Con estos dispositivos agregan dos escalones más... ...que es eh, advertencia por una, un láser linterna y posteriormente... Eh, por el arco de advertencia. Y las estadísticas han sido radicales, que eso es lo que estamos viendo en distintos países. En Canadá, por ejemplo, el 93% de los agresores se rindieron solamente al ver la taser, por el efecto disuasivo que tiene. En Finlandia, el 88% de las agresiones descalaron al mostrar el láser, el segundo paso del escalón. En Inglaterra, el 81% de las agresiones se redujeron a mostrar el arco de advertencia, que es un arco que genera ruido y visibilidad. Para, para generar esa disuasión. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que en estadísticas, por ejemplo, de, del Reino Unido, con 15 años de estadística, que eso es importante, ¿no? no seis meses reducido en un lugar específico, sino que 15 años de estadística de uso, el Reino Unido demostró que solamente el 17% de las veces se termina usando realmente la taser. En el 82,2% de las veces se descala sin la necesidad de usar gracias a estos tres escalones que, que agrega a lo tradicional. Eh, siguiente por favor eh, eso obviamente lo ha hecho que se transforme en parte del uniforme pero también para este éxito es clave la trazabilidad o sea que se asegure que esto sea bien usado que esta herramienta sea bien, bien utilizada y para eso tiene dos elementos que es importante considerarlo uno eh, una auditoría digital básicamente una caja negra interna de cómo se utilizó el dispositivo el desempeño que le hizo el funcionario eh, y el desempeño directamente técnico de, del dispositivo, además de trabajar en conjunto con las cámaras corporales, que aquí vamos a dar el paso al segundo ítem, eh, activándolas de forma automática y entregando el contexto de por qué se decidió usar, por qué el funcionario decidió usar eh, la TASER, por qué, cómo la utilizó y cómo procedió posteriormente. Es decir, asegurar que los protocolos se cumplan eh, y tener evidencia de ello, tanto para la institucionalidad, para las autoridades y para la ciudadanía, que también es, es importante. Pero el tema de cámaras corporales también tiene, su, por su propio mérito, eh, una utilización en distintos servicios eh, privados y públicos, principalmente porque entrega transparencia para ambas partes. Es, las cámaras corporales entrega eh, el respaldo para el funcionario de seguridad, que puede demostrar su buen actuar, como también al ciudadano que, frente a alguna situación que no corresponda, pueda haber evidencia para comprobarlo. Asimismo, es un disuasivo. Eh, el funcionario se apega más a los protocolos, esto está demostrado al contar con la Cámara, así como el ciudadano también eh, disminuye su falta de respeto, su intencionalidad de violencia, cuando sabe que va a haber evidencia irrefutable de, de eso. Y todo esto termina, obviamente, en una mejor relación de comunidad-servicio eh, de seguridad y mayor evidencia, lo cual no es menor, para el Ministerio Público, para poder hacer procesos judiciales más rápidos en las investigaciones, con evidencia clara y más concreto en, la, en, la, en las resoluciones. Este es un estudio de la Universidad de Cambridge, si es que, bueno, nos saltamos un poquito para atrás, que es, fue el primer reporte científico hecho en el 2014, con dos años de estadística, donde demostraron que eh, se disminuyeron de forma radical, como estamos viendo ahí, más de un 80%, el uso de la fuerza indebida por parte del funcionarios de seguridad. O ¿Se asegura que se aplica el protocolo? Dos minutos, Francisco. Así como, perfecto, así como eh, los reclamos en contra. Esta es la razón, el siguiente, por favor, que se ha masificado a nivel mundial y ha sido estos resultados a nivel transversal y que creemos también que es momento de que Chile pueda decir hemos reducido el uso de fuerza de esta manera, hemos reducido los reclamos en contra de nuestras policías, de nuestro servicio de seguridad privada, eh, y hemos hecho una, una, un servicio de seguridad más, más eficiente a través de la tecnología. Y para ir cerrando, también qué es lo que dicen los organismos internacionales al respecto, además de las estadísticas institucionales, eh, dos casos, uno muy reciente publicó la UNICEF en Brasil, hace uno o dos meses un estudio de, del impacto que tuvo las cámaras corporales en la policía militar de Sao Paulo, donde lograron reducir las muertes por parte de ciudadanos a manos de policía eh, en más de un 60% el primer año de implementación, en conjunto con el uso de eh, armas de movilización neuromuscular o las taser, con, haciendo la fusión, digamos, de, de este efecto disuasivo y de la arma intermedia que se le entrega a las policías. Por esto, la UNICEF también... Recomienda la ampliación del uso de armas de incapacitación neur neuromuscular, así como de cámaras corporales. Y por último, también la ONU ha manifestado eh, el impacto positivo que, que tienen estos dispositivos para lograr un objetivo legítimo de aplicación de la ley sin necesidad de disparar el arma como ellos manifestaron en el 2021. Y ya para cerrar, la última estadística que, que creemos sumamente relevante es el estudio publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hecho con, la con el Departamento Médico de la Universidad Bautista, donde Analizó el impacto en cuanto a lesiones y muertes que tienen los distintos elementos de uso de fuerza. Comparó las la armas de fuego, que demostró que eh, la mitad de las veces, por cada mil exposiciones, para cada mil usos de estos dispositivos, las armas de fuego terminaban muertes o terminaban lesiones. O sea, tremendamente riesgoso. Eh, y comparó también los bastones retráctiles, eh, golpes, digamos, y patadas, que todos dejaron también. Un alto grado de lesiones, ¿por qué? Porque cualquiera de esos usos significa un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Si yo tengo que usar el bastón retráctil, ya tenemos que estar a una cercanía. En cambio, la Taser demostró que por cada mil usos, solamente dos lesiones, lo cual lo hace radicalmente eh, más seguro, y de nuevo, por sobre todo cuando estamos hablando de muerte, eh, permite salvar eso. Por eso, para concluir, creemos que de nuevo es sumamente relevante esta discusión, de poder hablar sobre la modernización y robustecimiento de la seguridad privada, y así como creemos que eh, se debe incorporar o se debe considerar herramientas intermedias, como las de inmunización momentánea y de cámaras corporales, para respaldar el actuar, asegurar el buen uso y una transparencia mayor para la ciudadanía. Eh, Gracias de nuevo por el, por el tiempo y estamos a disposición de cualquier pregunta. Señor. Muy agradecido, don Francisco. Muy preciso también su, su mensaje. Le reitero lo que acabo de decir, de que de aquí al viernes tenemos espacio para eh, mejoras del proyecto de ley. Eh, la verdad que es muy ilustrativo y yo concuerdo con usted el tema de las cámaras corporales. Sumado a la tecnología que usted plantea, sin lugar a duda nos permitiría a todos generar una, una seguridad también para las policías, para los guardias, para todos aquellos que eventualmente ocupen dichos eh, elementos tecnológicos. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Finalmente, y previo a ingresar a, a comenzar la votación del proyecto de ley de reincidencia, vamos a escuchar eh, a don Víctor Herrera. No sé si está por aquí, don Víctor, sí, eh, que es el presidente de la Asociación Chilena de Empresas y Alarmas eh, y Seguridad, AG. Don Víctor, lo escuchamos, eh, al igual que los expositores anteriores, tiene siete minutos para exponer. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los senadores e integrantes de la Comisión. Agradecer la oportunidad. De que nos permitan compartir nuestra visión, el análisis y, además, propuesta del proyecto de seguridad privada en lo que a nosotros nos corresponde como ACHEA-AGIE. Eh, Achea. ¿Qué es la ACHEA? La ACHEA es la única asociación especializada en Chile eh, de seguridad electrónica. Tenemos 39 años de vida organizacional y aglutinamos a, o representamos al, 39%, al 85% de las empresas del mercado de la industria, transnacionales y nacionales. Algunos datos relevantes respecto a los servicios que presta Chea, más de 270.000 clientes de alarmas están asociados a las empresas de Chea, lo que representa 1.360.000 personas beneficiadas con estos sistemas de seguridad electrónica. Además está la seguridad y protección de eh, hogares, de instalaciones en el comercio y en la industria y la seguridad de procesos productivos. Ahora dentro de nuestra eh, nuestra escala de valor, ¿no es cierto?, nuestro aporte en términos de lo que significan los sistemas de seguridad electrónica, aportamos sustantivamente concretando algunos factores que dificultan o disuaden la delincuencia en sus distintas dimensiones, aporte en la persecución penal respecto a las imágenes que quedan grabadas a requerimiento del Ministerio Público y además en este rol ayudante que lo explicaré brevemente más adelante. Ahora, es importante destacar que los servicios de alarma, además, para vivienda es, son parte de los, los productos que componen la canasta básica eh, definida por el INE en la subdivisión de vivienda y servicios básicos. Algunos datos básicos eh, respecto a la gestión, en eh, los principales indicadores eh, representan entre estos clientes que yo les señalaba anteriormente, 378.000 hogares y negocios con alarma Se eh, eh, además gestionan 680.000 alarmas por las empresas asociadas. Y aquí hay un tema que es, es relevante. Hay un protocolo de verificación previo que permite entonces que el 98% de esta activación de sistemas de alarma sean verificados con rigurosidad antes de ser derivados. Lo que es derivado al sector público, en este caso a carabineros a través de Alfa 3, es solo un 1.37% que representan trimestralmente alrededor de 9.500 alarmas que se derivan ¿no es cierto? como activación de emergencia. No me voy a referir a los otros indicadores que por ustedes son conocidos respecto a la victimización de hogares en el comercio, ¿no es cierto? Porque no, no, no voy a referirme a ello. Ahora, ¿cuál es nuestro análisis respecto al proyecto de ley de seguridad privada? Fundamentalmente de que están considerados los recursos tecnológicos subsumidos a servicios y no está considerada la seguridad electrónica. La seguridad electrónica es, en definitiva, compuesta por los sistemas de alarma, los sistemas de biovigilancia y todos los recursos tecnológicos que van o son muy evolutivos y que son parte, ¿no es cierto?, de estos sistemas de seguridad que permiten prestar un servicio de seguridad electrónica. No están definidos así y creemos de que nuestro aporte es eh, señalar, ¿no es cierto?, de que estemos regulados, queremos estar regulados, que es curioso, hay actividades que no quieren estar reguladas, nosotros queremos estar regulados y bien regulados y no en normas dispersas. Ahora, ¿por qué se requiere regular la seguridad electrónica? Como les señalaba, porque no existe una regulación explícita y ordenada que permita eh, funcionar, ¿no es cierto?, con mejores estándares que son los que nosotros tratamos de impulsar. Lo que se regula hoy día, ¿no es cierto?, son guardias de seguridad, transporte de valores, monitoreo de alarmas, por lo tanto queda subsumido, eh, tecnologías de la seguridad, asesoría y otros eh, que señalo, ¿no es cierto?, en la lámina siguiente, por favor. La lámina siguiente, se está la mano. No sé quién. Ahí está. No, la anterior. Es. Por lo tanto, la seguridad electrónica y sistemas que la componen son de naturaleza y características muy distintas a otros servicios y sus componentes o los componentes de la seguridad privada, por lo que pueden entenderse como subsumidas en este caso en lo que está hoy día en el proyecto de ley. La siguiente, si están hablando. ¿Cuáles son los efectos de que no exista una regulación respecto a la seguridad electrónica? La siguiente. Que permite, ¿no es cierto?, la incorporación al mercado de prestadores no acreditados, eh, no hay estándares, ¿no es cierto?, por los que no están acreditados. Las exigencias técnicas de la tecnología es un tema, ¿no es cierto?, porque se ofrece una, una tecnología que no tiene eh, o no está eh, debidamente certificada o regulada, y los principales afectados indudablemente que son los consumidores y los organismos públicos, porque hay equipamientos defectuosos, falsas alarmas y mala calidad en el mantenimiento. La siguiente, por favor. Bueno, el contenido del proyecto define muy bien eh, la seguridad privada, otorgando un carácter preventivo con ayudante a la seguridad pública, define las entidades obligadas, define empresas obligadas a mantener medidas de seguridad, define servicios de seguridad privada, guardias, de empresas de seguridad, regula aspectos de la seguridad relacionados con eventos masivos, la supervisión y control lo eh, sitúa, ¿no es cierto?, en la, sub en la subsecretaría de prevención del delito y establece sanciones en el caso de incumplimiento de la ley. Eso lo dice y ustedes lo conocen bien, no voy a detener en eso, pero nada dice de la seguridad electrónica. Sistemas que la componen, su servicio, los anuncios del gobierno respecto a las próximas indicaciones, respecto a esto nosotros creemos, ¿no es cierto?, de que no aclaran estos aspectos de la seguridad eh, electrónica y por lo tanto nos permitimos nosotros a, eh, nos permitimos hacer una, una propuesta. Ahora, los comentarios respecto al proyecto de ley es eh, fundamentalmente, no voy a ser repetitivo, ¿no es cierto?, respecto a lo que ya existe en la propuesta, pero sí, ¿no es cierto?, que no incorpora como categoría la seguridad electrónica, y sistemas de alarma y video, videovigilancia y las tecnologías que las componen. Entonces esa es nuestra visión en, en esto de poder compartir y aportar de que estimamos de que el proyecto de ley debiera incorporar esto más aún que en la era digital lo que tiene más innovación y desarrollo son las tecnologías y particularmente lo ve no como un sistema sino que lo está viendo en forma aislado y por lo tanto no está establecido los servicios. ¿Qué proponemos? Proponemos que en el capítulo quinto se incorpore un numeral que esté referido a la seguridad electrónica, donde se establezcan los tipos de servicios, la certificación y fiscalización de prestadores mediante un reglamento, entendemos que la ley debe ser muy general, donde están los aspectos generales, la certificación y fiscalización de equipos mediante un reglamento, la institucionalidad pública responsable de eh, la supervisión, estimamos de que debe ser una superintendencia de seguridad privada porque creemos de que reúne las características de un ente técnico permanente y especializado, más que una división, sanciones y multas mediante un reglamento también, siguiendo los principios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad. En definitiva, eh, lo que proponemos no es cierto, es que cuando se define en el capítulo quinto los servicios de seguridad privada se incorpore en un número cuatro, que es el que regule los servicios de seguridad electrónica, sistemas de alarma, videovigilancia y tecnologías monitoreadas. Respecto a ello, y que eh, la siguiente, por favor, proponemos en forma muy general, está en un informe que nos permitimos dejar a la comisión, señor presidente, está eh, estos tres o cuatro artículos que son muy generales, eh, los lo señalo ahí porque están como aporte para la discusión, y en definitiva eh, no los vamos a no voy a referir a ellos aquí porque sería lato referirme a ellos, y está para la discusión sí lo que proponemos como redacción de artículos que regulen la seguridad electrónica sistemas de alarma, videovigilancia y los componentes tecnológicos. Para finalizar, lo que queremos es regulación, que resulta curioso. O sea, lo que pedimos es estar regulado como seguridad electrónica, sistemas de alarma, videovigilancia y componentes tecnológicos. Eh, entregamos además nuestra propuesta como asociación especializada para la discusión. Nos ponemos a disposición para trabajar con los equipos técnicos que ustedes determinen y además creemos en la profesionalización de la seguridad privada y eh, en su rol colaborativo como ayudante para aportar desde nuestro rol y funciones a la seguridad demandada por la sociedad nosotros no pretendemos no es cierto de que la seguridad pública sea privatizada como también han dicho algunos nosotros lo que queremos desde nuestro rol y funciones es aportar pero queremos estar regulados y eh, destaco eso en definitiva porque estimamos de que el proyecto de ley no lo señala así y creemos de que ahí está la mirada que tenemos y el aporte que podemos hacer respecto eh, a lo que significa la seguridad electrónica y los sistemas y servicios que de ella se derivan dentro de la seguridad privada. Solo eso, señor presidente. Muchas gracias por escucharnos y por habernos invitado a la, a la sesión. No, muchas gracias, don Víctor Herrera, eh, presidente de la Asociación Chilena de Empresas y Alarma de Seguridad, AG. Y la verdad que, bueno, vamos a seguir eh, esta discusión. Le pido disculpas a los que están por Zoom. Los vamos a invitar a la siguiente sesión. No vamos a poder hoy día continuar con ustedes, teníamos una agenda en tabla poder eh, votar hoy día el proyecto de reincidencia, entonces la agenda que vamos a tener es la siguiente, de vuelta de la, la siguiente sesión vamos a seguir escuchando a las personas que hoy día no podemos escuchar, que están telemáticamente, y a continuación vamos a comenzar a votarlas, pero a todos, incluso a los que están telemáticamente, les pido que nos hagan llegar sus propuestas antes del viernes, ya eh, más allá que después podamos eventualmente votarlas y considerarlas cada uno. Los el correos electrónicos de los senadores aquí presentes están todos disponibles en la página web, así que le insisto este viernes se vence el plazo de indicaciones para el proyecto de seguridad pública. Así que le agradezco ¿ah? perdón, de seguridad privada así que les agradezco a todos los presentes y eh, vamos a continuar a continuación con la votación del proyecto de reincidencia. flores, no sé si es que estará por ahí para que lo inviten a que pueda venir a votar ya. Bien, agradecido a todos los que nos han acompañado el día de hoy con este proyecto. Secretario. Muy bien. Si sí, libero a los invitados por un momento, se pueden liberar, así que les insisto, por favor, dejen todas sus presentaciones, que me imagino que ya las enviaron a la Secretaría, así que la Secretaría sí, las tiene públicas. Efectivamente. Y le agradezco nuevamente por su exposición. Muchas gracias, presidente. Bien, el día de ayer quedamos pendientes, secretario, con 102. la indicación 90 y 95. Uh -huh. Fueron dos de las indicaciones que en su minuto pasamos, ¿correcto? Sí, así fue, señor presidente. Y la última indicación votada fue la número 102. Ok. Bien, yo en la indicación 90 y 95, no sé si recuerda la discusión que tuvimos el día de ayer, colegas, eh, y aprovecho también de agradecer al asesor del. Eh, gobierno que está aquí, y entiendo que telemáticamente no acompaña el Ministerio Público. No sé si se podrá ver ahí. Buenos días, presidente, por su intermedio. Saludos a los eh, senadores. Eh, ¿No? De ahí está la cámara prendida. Ahora, ahí, sí. ahí sí lo vemos. Presente, sí buen, buen, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por acompañando. pasa aquí antes? Sí, no, 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 no. Hay que apagar ahí el micrófono. Bien, y. Como les decía, el día de ayer teníamos esta indicación que lo que buscaba era eh, efectivamente poder eh, permitir la, el uso de eh, los herramientos, de la herramienta telemática en distintos procedimientos. Había una indicación eh, que eh, plantea lo siguiente, que era la 90. Dice, sin embargo, el juez de garantía deberá autorizar la comparecencia por medios eh, tecnológicos de las víctimas por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes. Yo les voy a dar a cada uno de los colegas aquí una indicación, que es una reacción nueva que hicimos, tomando lo que nos dijeron el día de ayer, porque el día de ayer se nos explicó de que esta situación ya estaba hoy día reglamentada y por lo tanto lo que creemos que sí falta a esta eh, está en el código orgánico de tribunales, pero lo que creemos que sí falta y que le queremos pro proponer a la comisión votar es una pequeña modificación en la indicación número 9095, ¿ya? Que la tienen ustedes en su poder, Senador Flores. Le dejé, una, le dejé una propuesta. Estamos ahora volviendo a discutir la indicación 9095. ¿Se acuerda que el día de ayer dijimos que en realidad esto estaba regulado en el Código Orgánico de Tribunales? Entonces, recogiendo su preocupación eh, y dado que quedó pendiente, eh, lo que proponemos es. Rechazar las indicaciones como venían, pero eh, introducir estas nuevas, que es una modificación a aquellas. ¿Ah? Te presto una copia. Entonces se la leo. ¿Ah? Sí, entonces dice. Y la única modificación que hace, senador Flores. Sí, sí, claro. La única modificación que hace, senador Flores, es eh, permitir que las víctimas, por motivos calificados o de seguridad, puedan solicitarle al juez el poder asistir vía telemática. Yo sé que las víctimas no están obligadas a asistir, pero muchas veces las víctimas se inhiben de asistir por temor a revictimizarse. Entonces, lo único que hace esto, es respetando el Código Orgánico de Tribunales, es agregarle un elemento adicional en favor de las víctimas, nada más que eso. Entonces, le propongo... ¿Lo, lo aprobamos por unanimidad? ¿Les parece? Aprobado. Sí, sí, aquí lo tiene, aquí lo tiene el secretario. ¿Se aprobó la indicación con el nuevo texto? Se rechaza la otra. O sea, se aprueba modificado. Se aprueba modificado. Con lo que se ha leído recién. ¿En dónde estamos ahora entonces? 103. 103. Y en el comparado de es los. Página colegas? 76. Perfecto. Esta es una indicación del Ejecutivo. Le damos la palabra al Ejecutivo para que nos pueda manifestar el elemento del mismo. Bienvenido, señor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La indicación presentada por el Ejecutivo recoge la solicitud hecha por el fiscal nacional a propósito de la regulación del juicio abreviado. En la presentación del fiscal nacional se solicitó precisamente que el techo sobre el cual se pudieran eh, resolver las causas penales se aumentara a 10 años. Esta regla ya existe. Es una regla especial a propósito de los delitos contra la propiedad aprobada ya por el Congreso. Lo que hace la presentación del ejecutivo es que esta regla, que es especial, se convierta en una regla general para cualquier tipo de delito, permitiendo a los fiscales terminar las causas hasta por diez años en un procedimiento de breve despacho, en vez de verse obligados a realizar el juicio y hacer comparecer a las víctimas. Es particularmente importante, por lo que señalaba usted, señor presidente, existen muchos casos. En los que no son delitos de carácter, delitos contra la propiedad, en que existe reconocimiento por parte del imputado, está toda la evidencia, pero por el rango de pena que es superior a cinco años, está obligada la víctima a comparecer de todas maneras. En el procedimiento abreviado, no es necesaria la comparecencia de la víctima, pues solamente se da lectura a su relato en la audiencia. Esa es la eh, indicación que presentó el Ejecutivo respondiendo a la necesidad del Ministerio Público. Muy bien, gracias. Y le pedimos a Ignacio su opinión, particularmente del, inciso, del inciso segundo. Presidente, presidente, eh, efectivamente, como bien dice el representante del Ministerio de Justicia, esta es una norma que es de la mayor relevancia para el Ministerio Público, porque tiene que, ver con, tiene que ver particularmente, insisto, además de lo que ya se dijo, con una cuestión que es de suyo práctico, que tiene que ver con que en no pocas oportunidades... No hay discusión por parte de las partes respecto de los hechos. No hay un debate respecto de los, eh, digamos, de qué es lo que se debe probar en el juicio. Y el juicio es únicamente una instancia, si se me permite, para los efectos de, 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 de para los efectos de um, eh, de, eh, de la obligación, digamos, que se genera en el ámbito del juzgamiento, que perfectamente podría verse simplificado a través del procedimiento abreviado. Insisto, presidente, en, en un contexto donde, donde, donde lo que se quiere además también es permitir, eh, por así decirlo, que se investigue de manera más rápida y se logren condenas más rápidas, por ejemplo, en delitos eh, de, de, vinculados con delitos de alta complejidad o crimen organizado, una norma como esta es particularmente relevante. Y termino con una sola cosa, presidente, que me parece que es fundamental. Esto hoy día ya existe para los delitos contra la propiedad con mayor razón debiera existir respecto de otros eh, delitos. Y es una forma de equipararlo, presidente. Muy bien. Y le, le aprovecho para preguntar a ambos su opinión por la siguiente eh, indicación, que es la 104, ¿ah? eh, al Ejecutivo y también al... dado que tienen alguna relación, entonces, para que tengamos una discusión en su conjunto. Eh, sí. a... Ah la 104 lo que sostiene presidente entiendo yo es suprimir lo mismo o sea en caso de que aprobemos la primera queda la segunda desechada ¿cierto? Claro, lo que pasa por eso, por eso para y ahí nosotros... le pregunto por, por el tema de la responsabilidad, porque una cosa es reconocer los hechos y otra cosa es la re responsabilidad. Bueno, lo que pasa presidente es que el procedimiento abreviado es un mecanismo de por así decirlo de autoincriminación reglada donde la persona reconoce, ¿cierto?, los antecedentes que fundan la investigación y reconoce los hechos de la acusación. Por lo tanto, en nuestra perspectiva, presidente, y dado que ya esto existe en los delitos contra la propiedad, lo razonable es que en todos los delitos se pueda aplicar el abreviado hasta los 10 años. Insisto, esto la, lo que busca es que en no pocos casos donde no hay discusión respecto de los hechos, donde nadie va a ir a discutir los hechos en el juicio, se puede llegar a una condena a través de un procedimiento abreviado, evitando entonces el enjuiciamiento. Y como bien lo Pero hizo el presidente, le hago una consulta dígame. muy precisa. Usted, por lo que veo, estamos todos de acuerdo con el inciso primero, ¿no es cierto? Yeah. Le hago una pregunta si usted está de acuerdo también con eliminar el inciso segundo. Del 406. Porque son dos cosas distintas. Me explico. O sea, el primero, lo que hace es ampliar lo que fue lo que nos pidió el fiscal nacional. Lo segundo, lo que hace es será necesario y describe los elementos que el imputado tiene que hacer. Donde están el acepte expresamente la responsabilidad y manifieste su conformidad. Por lo tanto, le hago la pregunta bien precisa porque aquí podemos votar esta indicación en dos partes. Podemos Perfecto. aprobar la primera y rechazar la segunda, o podemos aprobarla en su totalidad, con lo cual quedaría desechado el inciso segundo. Pero, presidente, me permite hacerle solo una consulta. El inciso segundo, usted entiende que ese que dice para ello será necesario que el imputado tenga conocimiento. Correcto, correcto. Bueno, presidente, eso es lo que hoy día existe en el inciso tercero. Si en realidad, esa es la regla del abreviado desde Perfecto. el día uno. Presidente, lo, que está haciendo, sí. lo que está Ignacio. haciendo. Perdón, señor sí, presidente. El secretario va a hacer uso de la palabra, Ignacio. Es suprime el inciso segundo, presidente. Perdón. Ignacio, una interrupción. Usted tiene razón. Lo que pasa es que, para claridad de la comisión, la indicación 103 se refiere a la norma vigente y Exacto. tiene estos dos literales A y B. El literal B se refiere al inciso segundo de la columna de la izquierda. Texto Exacto. vigente. En cambio, la indicación de los senadores Insulsa y Durretti se refiere al inciso segundo propuesto. No, claro. Entonces, yo creo, yo creo, ah, perdón, perdón, yo creo que se refiere al inciso segundo del texto vigente, porque ese inciso segundo dejaría de tener sentido si es que todo puede llegar a 10 años. Claro. Eh, probablemente fue la intención, pero lo que la indicación ah. dice es otra cosa. Los senadores Insulza y Durresti proponen suprimir la sustitución al inciso segundo del 406 vigente. ¿Se fija? Entonces, entonces sí. la indicación está referida al texto aprobado en general. Si usted me permite, Presidente, lo que habría que hacer es mantener el inciso tercero. El inciso el inciso tercero tendría que pasar a ser el inciso segundo. Tal cual. Y, no y con bien, eso se Hay solucionaría... que aprobar el ejecutivo simplemente. Aprobando el ejecutivo sí. y entendiendo lo que acaba de escribir el secretario, que estamos hablando de la primera columna, se solucionan todos los problemas. Y desechamos la de los senadores que, que bueno, Durresti. ¿Okay? Y, y, y bueno, le doy la palabra a mi asesor para que eh, José Manuel Astorga pueda opinar. Solo por claridad, el inciso segundo propuesto no es idéntico al inciso tercero. La, el matiz está en la frase reconozca su responsabilidad, eh, que es distinto aceptación de los hechos a reconocimiento de responsabilidad, en un abreviado. Ese, para que lo tengan claro los, los señores senadores en el debate. Y esa es la pregunta que está formulando el senador Cast, Felipe, eh, Ignacio. Efectivamente, hay una diferencia entre el inciso tercero de la primera columna y el inciso segundo de la segunda columna, Ignacio. Entonces la pregunta es si es que ese elemento es relevante o no para la persecución penal. Uh, bueno, presidente, lo que pasa es que el, el, el procedimiento averiado, como está hoy día, específicamente uh, uh, supone la aceptación, cierto, de los antecedentes de la investigación y de los hechos que fundan la acusación. Efectivamente, ahí la diferencia está en que uh, aceptaría expresamente la responsabilidad lo cual eh, disminuiría las posibilidades para poder discutir algunos antecedentes que en términos excepcionales se, a veces se discuten en materia de abreviado, que es lo que yo entiendo que además está regulado en algunas de las indicaciones que vienen a continuación respecto de qué es aquello que se puede discutir, que probablemente ahí habría algún problema, o sea, uno podría entender que se generaría alguna contradicción entre aceptar expresamente la responsabilidad y aquello que se puede discutir más abajo en el inciso anterior. Por lo pronto usted está a favor de que mantengamos el eh, inciso tercero original y que rechacemos ah, el inciso segundo como está propuesto. A nosotros nos parece, eh, presidente, eh, la, a norma, nosotros, la norma vigente la, les parece más cómoda. Nos parece que la indicación del Ejecutivo es una indicación que eh, nosotros de hecho la revisamos en su oportunidad. Muy bien. ¿Lo aprobamos por unanimidad, estimados? Muy bien. La, dos cosas, secretario. La, la del Ejecutivo y re, se rechaza la siguiente, la señora Turresti. Claro, en el entendido que del ejecutivo se aprueban las letras A y B. Por supuesto. Muy bien. No rechazo, rechazo no, no lo Efectivamente quedan descartadas. También. Es lo mismo. Está que sea delicado con sus colegas. Muy bien. Nos vamos a la 105, eh, estimados, que es del Ejecutivo eh, y que lo que hace, eh, en mi, mi opinión y de todos mi voto en contra, es contradictoria y choca con el objetivo del proyecto en cuanto a la terminación de la pena. En concreto se habla la posibilidad de reducir las penas y el proyecto va justamente en dirección contraria, pero le doy la palabra igual al Ejecutivo. El 105, la indicación 105. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Esta, esta, si bien es una regla que aparece como contradictoria con el proyecto a propósito de la determinación de pena, esta es una regla que es más bien funcional a la persecución penal. Hicimos una regla que necesita, que permitía una especie de cooperación eficaz, que ya se aprobó en, en el artículo 226 X. Esta sería una regla intermedia. Que permitiría a un imputado, por ejemplo, con acuerdo de la Fiscalía, entregar antecedentes que no pudieran cumplir todos los requisitos de la cooperación eficaz, pero podría, es necesa podría ofrecerle una sanidad punitiva más beneficiosa a cambio de su, bien. De su declaración. Y, y es facultativo, no es obligatorio. No, lo Entonces, entendemos. Lo, lo negocia el fiscal. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere opinar respecto a los colegas, pero esto es una. Indicación de que ya la hemos discutido varias veces, así que eh, secretario, lo invito a que podamos. Adelante, senador. A, a la luz de lo que argumenta el ejecutivo es una facultad que se le está entregando al fiscal para que él eh, ¿Sí? en, resuelva como corresponde en su en su mérito y en su momento. ¿En? Don Ignacio. No, presidente, el, lo que decía al final el representante del, del Ministerio de Justicia y lo que ha señalado también el senador, en el sentido de que se trata de una facultad que a veces permitiría, ¿cierto?, en el contexto de alguna cooperación, poder dar un tratamiento más benigno, ¿no? en términos que, insisto, hemos llegado también en este caso a elevar, que esto también hay que tomarlo en consideración, elevar el marco del abreviado y, insisto, quedando como una facultad del fiscal, a nosotros nos parece una buena norma, presidente. Sí, pero yo ya le dije ayer, queriendo compartía su visión en esta materia, creo que los fiscales muchas veces buscan salidas alternativas que nosotros, los legisladores, por lo menos, y parte de este proyecto, busca restringir. Sí, buena parte de este proyecto busca efectivamente terminar con unas prácticas que a veces tiene el Ministerio Público en esta materia. Así que lo, pong lo pongo en votación, secretario. El presidente ha puesto en votación la indicación número 5. Senador señor Osandón, ¿cómo vota? Rechazo. Senador señor Flores. Rechazo. Senador Kusanovich. Senador señor Saavedra. Aprobo. Presidente, ¿cómo vota? Rechazo. Rechazada la indicación número 105 por un voto a favor y cuatro en contra. Muy bien, vamos a la 106, que también es del Ejecutivo. Eh, no sé si quisiera comentarlo. Esto es parecido a lo anterior que tiene que ver con la responsabilidad. Por lo tanto, si es que somos consecuentes con lo anterior, habría que rechazarlo. ¿Correcto? ¿Lo rechazamos por unanimidad No. no porque lo... Se hizo... Perdón, sí. presidente, por su intermedio. Porque lo que, se hace, lo que se hizo al aprobar la indicación del Ejecutivo fue dejar precisamente fuera el hecho de que se reconociera los hechos de la acusación y su responsabilidad, ha entendido que eso ya está... En términos ya resuelto y se mantuvo la redacción original. original. Por eso ya que a porque en el fondo aquí está, está agregando el hecho de que se asume responsabilidad, siendo que el patrón que acabamos de decir es que es, no, no se incorporó aquello por lo que explicó el ministro público. Por eso habría que aprobar la... la... Perdón, aprobar para rechazar. Eso me refiero. Muy bien, perdón. Se aprueba la indicación de. Leg... Ah. Sí, hay que aprobar entonces. No, se aprueba la indicación 106 para, para suprimir. toda vez que se trata, y, y 107 toda vez que ambas proponen suprimir el, la norma. Muy, Muy bien. bien, eso guarda coherencia con la votación anterior. Así es. Artículo 106, eh, indicaciones 106 y 107 rechazadas por la unanimidad de la comisión. Bien, ahora nos iríamos al el Ejecutivo que pueda comentar la indicación 108. Que no sé en qué página está el comparado. Muchas gracias. Muchas gracias. 108 y 109 son dos que son similares. Sí. Que suprimen el artículo 412. Propuesto. Propuesto. Eh, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. ¿Cuál es, es la razón pa, del Ejecutivo para solicitar no aprobar la nueva redacción del artículo 212? genera una... 412. Audiencia, 412 del, del Código Procesal Penal, porque genera una anomalía en el procedimiento nuevamente al permitirle al tribunal que, una vez revisados los antecedentes, le proponga a las partes un nuevo acuerdo para volver a realizar la audiencia. Lo que corresponde en todo sistema adversarial es que, conociendo los antecedentes, se lleva adelante la audiencia y el juez falle conforme de a derecho no dar otras o segundas o terceras oportunidades. Y probablemente en un eh, procedimiento adversarial será el Ministerio Público el que pida las mayores penas y será la defensa la que pida la menor pena o recalificación. Porque se podría dar el absurdo de que el juez diga, mire, es, una, es una, un caso de menor entidad, entonces pónganse de acuerdo. Pero en ese escenario, si el fiscal tiene esa sensación, probablemente el fiscal ¿Mm? va a tomar la opción del juicio oral. Se le genera al juez una facultad de intervención en la decisión de persecución que deja la autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de la acción un poco eh, deslavada, entregándole una facultad que sistémicamente el juez de garantía no tiene en un procedimiento agregado, que lo que tiene que hacer es fallar conforme a los antecedentes expuestos por las partes en esa audiencia. Eso, señor presidente. Muy bien. ¿El Ministerio Público quiere comentar al respecto? Presidente, yo. Presidente, eh, nos parece que la explicación del Ministerio de Justicia efectivamente tiene eh, asidero en la, en la forma en que prácticamente funcionan los procedimientos abreviados hoy día, incluso en aquellos casos en que, eh, por ejemplo, por, por razones de que se trata de delitos de robo, eh, hoy día estamos en abreviados de 10 años. Muy bien. Yo creo que esto, bueno, de nuevo, lo discutimos también en parte el día de ayer, tiene que ver con que, en mi parecer, va en contra de lo que nosotros estamos pensando en los procedimientos de eh, abreviado y, por lo tanto, yo por lo menos voy a votar en contra de esta indicación del Ejecutivo. Secretario, pongamos en votación. El Presidente pone en votación las indicaciones números 108 y 109 que plantean suprimir el número 7. senador, señor osandón, como vota? senador, señor flores. senador, kuzanovich. senador, señor saavedra. presidente. en contra. rechazada las indicaciones 108 y 109 por dos votos a favor y tres en contra. Vamos a la indicación número 110, que entiendo que va a la misma línea, pero igual, de igual manera le doy anuncio mi voto, mi voto en contra, pero le doy la palabra igual al Ejecutivo. ¿Sí? Con todo respeto, ¿sería pertinente que usted no anunciara su voto antes de eh, producir el debate? Solo si usted, por los que si, estamos acá, no si, Bueno, es que cuando hemos estudiado y soy autor del proyecto, puedo anunciarlo. Si no, sí, pero, es parte del debate usted, democrático, ¿cuál es su problema? No, es debate, pero no influencias. No influencia, estoy, estoy dando mi opinión. Usted está influenciando. Y a buena hora, si para eso estamos. Bueno, está bien. Podemos comentar lo que le, pensamos, ¿no? Le, le reitero. ¿en qué, minuto, ¿En qué minuto comentar lo que uno piensa se transforma en algo negativo? Justamente en el. En ¿A quién el... está influenciando, perdón? A todo. si pues, usted condiciona la votación. ¿Condiciono? La ah, ¿Estoy sí, claro. amenazando a alguien? No, no, ¿De no, alguna no, manera? No, no, ¿Estoy no, dando no, mi opinión? Lo que le estoy pidiendo es que usted no. Si vamos, o no, no pregunta a nadie y votemos nomás. Y, y se resuelve el problema, pero usted. Comience diciendo anuncio de votación. Y yo entonces tengo que decir anuncie votación distinta a la del presidente. Está perfecto, y, no hay y eso problema. No es sano, Haga lo que usted debate. quiera, señor Seno. Yo no voy no, yo a no condicionar. Usted puede opinar las veces que quiera. No, lo que le la libertad de que, opinión es parte es de la que, democracia. Sí, está bien. Lo que con pasa mucha que... calma lo digo. Con sí, buen espíritu, usted se está sumando recién a esta comisión. No. hemos Sí, estuvimos ayer debatiendo de la mejor manera. Llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo en este proyecto de ley. Por lo tanto. Le invito a la tranquilidad y yo, por lo menos, no me voy a inhibir a que yo diga lo que pienso porque creo que es parte del debate democrático. Mire, estoy muy sereno y lo que le pido a usted es justamente un comportamiento democrático como presidente. ¿Y eso significa guardar silencio? No, no, guarda, no guardar silencio porque ¿Ya? no he dicho eso. Lo que, lo, lo que le estoy pidiendo es que usted conduzca la, como usted sabe y cuando tenga que votar, hay votos, no, pero no señor, antes. Pero, pero señor, eh, señor le quiero invitar, eh, senador, que todos puedan hablar antes de votar. Sí, pero por eso, pero... cada vez, cada vez que vemos una indicación. Todos pueden decir qué es lo que opinan de la misma. No solo yo. Usted sí, pero, también lo puede hacer Así si que. correcto. Si yo no le estoy diciendo lo contrario. Entonces. Lo que le estoy pidiendo es que no anuncie su voto. Porque usted está haciendo una, una práctica que a mí me parece anómala respecto... Está bien. Es este su tema. opinión. Esta es su opinión y yo no la comparto. Está muy yo bien. tampoco comparto su proceder, por presidente. Está perfecto. Yo, lo comparto suyo, si yo no comparto el suyo. Yo lo que le pido es que en eso tenga un poquito más de cautela. No, oiga, un poquito, nada más. Está muy bien. Gracias. El Ejecutivo usted. tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, yo creo que hay dos cuestiones por las que eh, creemos que la redacción propuesta del 413A debiese rechazarse y, por lo tanto, aprobarse las indicaciones del Ejecutivo. Primero, porque establece un catálogo de las circunstancias por las cuales debiese sobreseerse. Y eso lo, hace, eso lo restringe al catálogo ya existente, porque todas las circunstancias que se recogen son las causales de sobreseimiento que no solamente están en las causales de exención, sino en el artículo 250 del CPP eh, y otras causales especiales que están, por ejemplo, en leyes especiales, como, por ejemplo, en el giro doloso de cheques por el pago del monto, cuestión que, por ejemplo, no está recogida en la norma. Lo complejo de las listas es que nos dejan afuera posibilidades que sí debiesen estar incluidas. Y lo segundo es que el punto... Eh, seguido final, dice, previa a la decisión el tribunal deberá llamar a las partes para debatir. Entonces eso da a entender que lo que puede hacer el juez es, hecho el abreviado, no se convence y llama a las partes a debatir del sobreseguimiento para que le den nuevos argumentos. Por esas dos razones creemos que la redacción propuesta no es la redacción correcta, porque en el caso de que se discuta el sobreseguimiento, las partes van a discutir el sobreseguimiento. Si no llevan los antecedentes, se va a rechazar el sobreseguimiento está muy bien, yo ya lo expliqué ayer también creo que es parte del, del eh, justamente el, el abreviado lo que busca es forzar que uno renuncie a ciertos elementos para forzar o favorecer la negociación y por eso rechazo justamente la indicación del ejecutivo si es que quisiera algún colega eh, manifestar su opinión sobre esta indicación antes de poner la votación, que me pida la palabra en votación secretario el presidente ha puesto en votación las indicaciones números 110 y 111. Senador señor Osandón. Rechazo. Senador señor Flores. Rechazo. Senador señor Kuzanovich. En contra. Senador señor Saavedra. Presidente. En contra. Muy bien. Rechazadas las indicaciones por un voto a favor y cuatro en contra. Muy bien, nos vamos entonces a la indicación 112, que es del senador Sondoni, de quien habla, eh, que básicamente lo que hace es que en caso de que una persona se le imponga dos o más penas de libertad, se elimina la posibilidad de interrumpir la pena privativa de libertad y reemplazarla por una eh, libertad vigilada. ¿El ejecutivo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sobre esta indicación debe el ejecutivo advertir que creemos que esta debe ser eh, declarada inadmisible. Eh, sobre ese punto creemos que la admisibilidad sobre la idea matriz. Eh, perfectamente y creemos que uno de los mejores textos donde lo trató el Tribunal Constitucional es la sentencia 11.820 del 2021 a propósito de indicaciones hechas por el Ejecutivo cuando el presidente era don Sebastián Piñera y se le excluyeron sus indicaciones por creer que no estaban fuera de la idea matriz. Desde los considerandos 31 hasta el 36 de aquella sentencia, el Tribunal Constitucional estableció cómo debiese entenderse la idea matriz a propósito de los proyectos y las reglas aplicables, artículo 69 y artículo 73 de la Carta Fundamental. En lo respectivo, el, el Tribunal Constitucional señala y, re, y reitera su criterio también de las sentencias de 786, considerando 17, cito textual. En definitiva, las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Perdón, perdón eh, disculpe sí. que lo interrumpa, pero usted sabe muy bien que el Ejecutivo ingresó en este proyecto de ley una serie de modificaciones sí, sí. a solicitud del Ministerio Público sí, sí. que hemos aceptado sí, sí. y que hemos aprobado, sí, sí. que son bastante más fuera de la idea de matices del proyecto que esta. Así que, sí. está bien, yo le entiendo su ah, argumento, ah, le voy a dar la palabra al Ministerio Público que avancemos, pero, pero sinceramente. Deme dos minutos, señor presidente, y termino el argumento. Y termino el argumento. Porque Dos minutos le, es mucho, porque es que ya lo escuchamos minuto, ayer, por eso le digo. Un minuto. Solamente quiero citar una parte del texto y una parte de la indica, del proyecto. El décimo sexto del mismo fallo que leo. Señala que es posible advertir las ideas matrices y la tramitación legislativa en el marco que fija los delindes del accionar de los colegisladores y, más importante aún, constituyen el límite infranqueable para los órganos constitucionales investidos de las competencias para elaborar las leyes como manifestación de la voluntad soberana. En el proyecto de ley presentado al momento de justificarlo, señala en un párrafo. Por tanto, esta reforma apunta a modificar los resultados actuales del sistema penal, sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes. Abro paréntesis, ley 18.216. Cierro paréntesis. En ese entendido y a la luz de lo que señala el propio Tribunal Constitucional, el Ejecutivo se ve la obligación de señalar. De que esta indicación debiese ser inadmisible. Muchas gracias, presidente, por el tiempo dispendido. Muchas gracias, estimado. Le doy la palabra al secretario. Eh, ¿Cómo no? Este es un tema recurrente en el Senado, en el Congreso, y como sabemos, es un tema esencialmente eh, debatible, discutible. La norma constitucional citada por el representante del Ejecutivo dice. Precisamente que todo proyecto puede ser objeto de adiciones, que es lo que están haciendo los autores de la indicación 112. Es verdad también que esta norma agrega que esas adiciones no pueden ser cualquiera, tienen un límite. El límite que fija la constitución es que ellas no tengan relación directa con las ideas matrices. Las ideas matrices desde el año 71, desde su creación, el Tribunal Constitucional las ha definido como aquellas que apuntan al problema que se quiere enfrentar, el problema que los senadores, autores de la moción, quieren solucionar. Aquí se ha hablado, del, en términos coloquiales, del término de la puerta giratoria y para este efecto se hacen proposiciones muy globales que sustituyen integralmente un sistema de determinación de las penas. La indicación 112 cuestionada se refiere a aplicación de penas también. Pareciera, por tanto, que esa indicación está dentro de las ideas matrices. Desde su título, el proyecto de ley en debate dice que se trata de una moción que modifica diversos cuerpos legales, no solo el Código Penal, sino que también se lo hace con el Código de Procesos Penales, Y, Penal. Eh, ¿Puedo seguir? Sí, 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 sí el, 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 el debate legislativo es un proceso, por eso se habla de proceso de formación de la ley. No se trata de que, en definitiva, se vaya a aprobar lo mismo que se presentó al principio con la moción. Por eso el Ejecutivo y los parlamentarios presentan indicaciones. Este es el sentido de la 112, que complementa y que va recogiendo el debate que hubo. En no, pero además, en este caso, secretario, me va a perdonar, pero además, este, esta indicación. Va, en mi opinión, en directa relación con el proyecto de ley, porque lo que buscábamos era terminar con la puerta giratoria y que efectivamente tengamos pena efectiva. Y lo que hace esta indicación es justamente en esa dirección. De hecho, va mucho más en la idea de matrices del proyecto que varias de las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo con el Ministerio Público. Por lo tanto, yo, le, yo invitaría al, ministro, al, al Ejecutivo a tener más cuidado con su argumento hoy día, porque la verdad es que sus argumentos se aplican con mucha más severidad a lo que hicimos el día de ayer. Y que me pareció favorable, porque, y le dijimos, frente al ministro aquí presente, está bien que eh, se haya escuchado al, al ministro, al, al fiscal nacional, en muchas de las cosas que planteó cuando vino acá a exponer, y nosotros lo acogimos. Pero lo que no puede hacer es que un argumento que ayer no se utilizó, hoy día trate de utilizarlo para una indicación que sí tiene que ver con la idea mat matriz mucho más que ayer. Secretario, le pido que lo ponga en votación, por favor. Ponga en votación. No, 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 ponemos votación en el, el, el proyecto, en ¿La, la, la indicación, indicación. sí. Si sí, nadie ha solicitado, la otra cosa. ¿A usted la solicitó? Sí, pues. Entonces, bueno. votemos la admisibilidad primero. Exactamente. Perfecto, ni hay problema, votemos las dos cosas. Porque yo quis, y por, por, permítame, por favor, preguntarle al, al señor eh, Ministro de Fe, abogado en este caso, efectivamente, eh, la coherencia de, de esta norma propuesta respecto de eh, el, lo que busca el proyecto y la Constitución. Como no senador, con mucho gusto, como venía exponiendo, en mi opinión, la indicación 112, como podemos ver, se refiere a penas, ¿eh? Aplica aplicación de penas. Desde este punto de vista, guarda relación, sin duda, con el propósito central de la moción, que es regular un sistema relativamente nuevo, de aplicación de penas a los delincuentes primerizos y especialmente regula lo relativo a los delincuentes reincidentes, principalmente, pero no exclusivamente. De manera que desde este punto de vista eh, pareciera que en verdad esta indicación 112 guarda relación con la con las ideas matrices de la moción. Ayer, como recordaba el Presidente, se votaron indicaciones del Ejecutivo sobre eh, testigos hostiles, sobre convenciones probatorias, sobre protección de fiscales, ¿San? sobre materia bastante más disímiles. Secretario, es... le pido como Presidente de la Comisión que pongamos en votación la inadmisibilidad que se acaba de pedir y después votemos la indicación, ¿ok? Gracias. Muy bien. Presidente, que no, no, eh, la... sabe lo que pasa, a mí no me satisface la explicación con el respeto del profesional... No porque es muy tenue. El pareciera no me convence. ¿Es o no, ¿Es o no es? No, no, no. Es que estamos hablando entre personas que somos senadores de la República. Usted parece que no ha dimensionado que su posición es ser parte de los 50 patricios de este país y que se supone conocen al dedillo cómo es la Constitución y qué es lo que significa esto. Y me da la impresión que usted está muy lejano del de respeto del de mandato que hace la Constitución respecto de estas materias. Sí, presidente, respetuosamente, brevemente. Sí, sí, usted, sí. No, lo que pasa es que como he sido aludido... No, eh, no, yo, yo creo que fue el aludido yo, no se preocupe usted. Ya. ¿Okay? No fue el aludido usted, fue el aludido yo. No. O sea, fue, a mí fue clarito lo que usted dijo. Pero... Además, el, el senador supongo que se refería a mí, ¿no es cierto? No se refería no, al secretario. No, no, perdón, pero, usted, pero usted, le, usted, le faltó el respeto, usted le faltó el respeto al secretario diciéndole no, que no, él no, no estaba... No, Ok. Acabo de escuchar que usted dijo que había una persona que yo pensé que era yo y por eso no lo no le quise responder para no escalar el conflicto. Es que usted no es el secretario de la comisión. Usted es el presidente de la comisión. Usted le, usted le dijo. Usted, y él es el abogado. Usted, no le usted. Dijo, usted le dijo a quién que había alguien aquí que no le estaba siendo que... apegado a la Constitución. ¿A quién le dijo eso? A usted. ¿Ve? Efectivamente. A usted. A usted. Pero y como él, yo y qué le, no le dijo al secretario el, el pareciera a <laughs> pues... lo mejor el, el... El término exacto no no es el, Está muy bien. el convincente. ¿Cómo no, yo recibo muy bien sus palabras, senador Saavedra, sobre todo porque confirma. Es muy no no, porque confirman la función que yo estoy cumpliendo aquí. Los que deciden son ustedes. Exactamente. Yo simplemente señalo argumentos, así como también el colega del ejecutivo señaló lo suyos, que son respetables. Entonces, desde otro punto de vista, la secretaría tiene una opinión diferente que el senador Osandón la entendió perfectamente. Eh, sí. eh, pero los que deciden son los miembros de la comisión. Muy bien. Y en este sentido, el presidente ha puesto en votación para en que votación. se resuelva la solicitud del <laughs> no, ejecutivo. La pregunta entonces es si ustedes consideran que la indicación 112 sea, es, admisible, ¿Es admisible o no, desde el punto de vista de las ideas matrices del proyecto? Senador, señor Osandón. Sí, es admisible y le agradezco su explicación. Muy simple. Senador, señor Flores. Senador, señor Kuzanovic. Senador, señor Saavedra. En contra porque no se ajustan las ideas matrices del proyecto y, por muy tanto, es inconstitucional se dejará constancia de su opinión por supuesto presidente ¿cómo vota a favor y a mucha honra no he presentado proyectos inconstitucionales como los que haya presentado el señor Saavedra varias veces y cuando era diputado también así que soy bastante más apegado a la norma que él a ver yo jamás he hecho eso presidente jamás le, le rogaría que no tuviera acusaciones tan destempladas y gratuitas hacia mi persona porque no corresponde más viniendo de un presidente de comisión In ah, la... ¿El, the, la... el presidente vos, pone en votación la indicación propiamente no, no no estamos votando es que tiene estamos votando yo doy eh. la palabra estamos votando es no, no, no estamos votando el en votación la indicación son todos: el senador señor sandón a favor el senador señor kusanovich perdón el senador flores Don Alejandro Gusanovich. Senador Saavedra. En contra, por ser inconstitucional, reitero. E inadmisible. Bueno, Presidente, a favor. Indicación 112, aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra. ¿Mm? Sí, claro. Vamos ahora a la siguiente indicación, que es la indicación, ¿es la última? No, aprobamos la otra. Sí, sí. ¿Cuál queda? ¿Puede poner dónde está? en qué página está? Página del Comparado 92, es la última indicación número 113. Le damos la palabra al Ejecutivo para que pueda describir la 113. Sí, señor sí. presidente, por su intermedio esa regla tenía sentido únicamente la indicación inicial del Ejecutivo porque era un título transitorio a propósito de la entrada en vigencia de las modificaciones del libro primero. Habiéndose llegado a un acuerdo sobre ese punto debe rechazarse esta indicación por ser innecesaria. Muy bien, ¿les parece que la rechacemos por unanimidad? ¿Ah? <laughs> Muy bien. Presidente. Secretario. Si me permiten, señores senadores. En eh, una sesión anterior, el presidente y el ministro eh, don Luis Cordero eh, le explicaron que había habido un diálogo entre ellos, eh, otros senadores, asesores, en fin, y se alcanzó un acuerdo. A raíz de la aprobación del texto en que consistió el, el acuerdo, eh, se entendieron despachadas las materias a las que se refieren las indicaciones 1 a 68. Sin embargo, no hubo un pronunciamiento explícito respecto de estas indicaciones, que deben ser necesariamente resueltas de alguna forma por la Comisión. Hay distintas posibilidades. Entender que el Ejecutivo y los parlamentarios retiran las suyas, las que no son posibles de entender por retiradas son rechazadas. En fin, hay otras fórmulas. Yo les propongo que hagamos ambas cosas: que se retiren aquellas que están aquí, aquí está el Ejecutivo, y las que no fueron, porque no están presentes los senadores, podamos rechazarlas unánimemente todos, dado que hay un acuerdo transversal. ¿Les parece? Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, despachado el proyecto, y además quiero agradecerle al Ejecutivo. ¿eh? Yo creo que hubo un esfuerzo genuino del ministro de ustedes de buscar un punto intermedio, y también le quiero agradecer al Ministerio Público. Eh, al fiscal, que también fueron parte de este proyecto importantísimo. Eh, realmente creo que se hace eh, un avance notorio, de buena calidad, con una legislación a la altura de lo que la ciudadanía espera, y que finalmente que termine la puerta giratoria. Que finalmente si hay reincidentes no ocurra lo que vemos hoy día muchas veces en la prensa, de que personas son detenidas 30 veces, 60 veces, y siguen estando en la calle. Yo sé que este proyecto de ley es un cambio sustantivo y tal vez al fin se inicia. El término de la puerta giratoria. Pero esto va a significar un esfuerzo del, del Ministerio de Justicia, del sistema penal, de las cárceles, de la rehabilitación. Introdujimos también en este proyecto de ley temas relacionados con las drogas, que son importantes y que, desgraciadamente, hoy día son un flagelo para nuestro país. Introdujimos también protección a los fiscales. Qué importante, que aprovechamos este proyecto de ley, a pesar de que tal vez no comenzó con tal eh, objetivo, pero que los fiscales hoy día, por ejemplo, van a poder estar protegidos en su identidad. Y va a ser el Ministerio Público como institución el que persiga al crimen organizado y no necesariamente una persona, un fiscal que se sienta amenazado por el criminal. Así que yo le agradezco a todos los miembros y a los colegas senadores y particularmente a los asesores que han estado trabajando en silencio para sacar una buena ley. Así que muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.